ejercicio de estática, dice: con respecto al siguiente diagrama, determine la magnitud del vector T2. Entonces tenemos este diagrama más complejo que los ejemplos anteriores y nos están preguntando cuál es la magnitud del vector T2, tensión 2. Entonces, aquí, a pesar de que la situación es más compleja, pues todo el sistema conserva cierta simetría. Por lo tanto, debido a esa simetría, nos vamos a centrar simplemente en el triángulo interior. Este triángulo que se forma, donde tenemos tensión 2, tensión 5 y tensión 1 de esta manera. Y hacia abajo tenemos el peso del objeto, que sería 50 raíz de 2. Por lo tanto, nuestro sistema de referencia lo vamos a poner aquí, en este punto, donde a donde llegan tanto las tensiones T1 y T2 como el peso W. Por lo tanto, yo voy a dibujar mi sistema de referencia cartesiano, mi eje X y mi eje Y de esta manera. Y los vectores, tenemos el vector T2 y el vector T1, y hacia abajo tenemos W, el peso. Por lo tanto, la simetría del ángulo, el ángulo que tenemos aquí con el eje X sería de 45, y de igual manera el ángulo con el eje X de tensión 1 sería de 45. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si prolongamos esta línea, tendríamos este ángulo de 45, que sería igual a este otro ángulo que tenemos aquí. Por lo tanto, voy a dibujar de nueva cuenta esa parte. Vamos a tener que tenemos el eje X, el eje Y. Tendríamos aquí la tensión T1, la tensión T2. Creo que están invertidos, y T2 y T1. Y tenemos hacia abajo el peso W, este ángulo de 45, este ángulo de 45. Y luego, si hacemos la suma de fuerzas, aquí hay que hacer la suma de fuerzas igualar a cero, es decir, aplicar la primera condición de equilibrio. Pero nos conviene aquí hacer la suma de fuerzas en X igualar a 0, la suma de fuerzas en Y igualar a 0. Por lo tanto, sacamos las componentes de los vectores, es decir, en el eje X vamos a tener la proyección de la tensión 2, llamado tensión 2 en X, y en el eje Y vamos a tener la proyección de la tensión 2 en Y. De igual manera, la tensión 1 en Y y la tensión 1 en X. Por lo tanto, si hacemos la suma de fuerzas en X, vamos a tener que tensión 2 en X menos tensión 1 en X es igual a 0. Y si hacemos la suma de fuerzas en Y, vamos a tener que hacia arriba tenemos tensión 2 en Y más tensión 2 en Y menos W es igual a 0. Así me quedarían mis dos ecuaciones, ecuación 1 que es la suma de fuerzas en X y ecuación 2 que es la suma de fuerzas en Y. Por lo tanto, de la ecuación 1 tenemos que tensión 2 en X menos tensión 1 en X es igual a 0, y recordemos que la tensión 2 en X en realidad es tensión 2 por el coseno del ángulo 2, y tensión 1 en X sería tensión 1 por el coseno del ángulo 1. Si yo lo reescribo, esto sería tensión 2 coseno del ángulo 2 menos tensión 1 coseno del ángulo 1 igual a 0. Si despejamos esta ecuación, vamos a tener que tensión 2 por el coseno del ángulo 2 es igual a tensión 1
por el coseno del ángulo 1. ¿Por qué? Porque mandé el término negativo del lado derecho de la ecuación con signo positivo. Por lo tanto, como los ángulos son iguales de 45, tenemos que la tensión 2 es igual a la tensión 1. Así que las tensiones son iguales, tanto tensión 1 como tensión 2. Entonces podemos decir que de ahora en adelante tensión 2 es igual a tensión 1 y simplemente le vamos a llamar tensión T. Tanto a tensión 2 como a tensión 1 les vamos a llamar tensión T. Así que si ahora nos vamos a la suma de fuerzas en Y, vamos a tener que la tensión 1 en Y más la tensión 2 en Y menos W es igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener que esto es tensión 1 en Y, pues sería tensión 1 por el seno del ángulo 1, y tensión 2 en Y sería tensión 2 por el seno del ángulo 2. Pero ya habíamos dicho que son iguales, así simplemente se va a llamar tensión seno del ángulo en ambos casos. Por lo tanto, tenemos que esto sería dos veces tensión 1 en Y menos W igual a 0, es decir, dos veces tensión por el seno del ángulo menos W igual a 0. Entonces, si despejamos esta última ecuación, vamos a tener que dos veces la tensión por el seno del ángulo, este menos W lo mando del otro lado de la ecuación, del lado derecho con signo positivo. Y luego, por último, para dejar tensión solo, mando dividiendo dos veces seno del ángulo del lado derecho de la ecuación. Así que me quedaría tensión es igual a W entre 2 seno del ángulo. Aquí lo vuelvo a escribir, es decir, tensión es igual a W entre 2 seno del ángulo. Entonces W dijimos que es igual a 50 por raíz de 2 newtons y el ángulo es de 45. Por lo tanto, seno de 45 es igual a 0.707 en decimales, pero en forma de fracción y con raíz sería raíz de 2 sobre 2. Así que sustituimos raíz de 2 sobre 2 en vez de seno de 45. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a W. Dijimos que W era 50 raíz de 2 newtons sobre 2 seno de 45, es decir, 50 raíz de 2 newtons sobre 2 por raíz de 2 sobre 2. Se elimina este 2 del numerador con este otro 2 y este raíz de 2 con raíz de 2 y me quedaría 50 newtons. Por lo tanto, la tensión es 50 newtons. Así que como dijimos que tensión 1 es igual a tensión 2 y son iguales a tensión, entonces la tensión que nos interesa, tensión 2, va a ser igual a 50 newtons y ese sería el resultado del ejercicio.